Con motivo de festejarse el séptimo encuentro de patrimonio ferroviario en Sever, provincia de Córdoba, República Argentina, casi en el límite con Santa Fe y sobre el ramal A de los ferrocarriles del Estado, luego Ferrocarril General Belgrano, el municipio de Sever organizó un evento que incluyó conferencias, siendo especialmente invitado el intendente municipal de Brinkman, Gustavo Tevez, y los integrantes del Instituto Argentino de Ferrocarriles, IAF, Pablo Martorelli, presidente, y Alejandro Moscaro como disertantes, del mismo modo que Darío Fumagalli desempeñó las tareas de prensa y difusión. La jornada se inició con la presentación a cargo de Fernanda Basalo, coordinadora general de Encuentros de Patrimonio Ferroviario y directora del Museo de la localidad de Balnearia, continuando con su mensaje de bienvenida, la intendente municipal de Sever, Celia Giorgis. En su conferencia, Martorelli abordó el tema de ferrocarriles argentinos, hechos y perspectivas, aportes para la recuperación de la red ferroviaria argentina, quien, entre otros conceptos, expresó que el ramal A está sin servicio desde hace muchos años. Hemos venido para hacer una presentación de la política ferroviaria en la Argentina, aportar algunas ideas para la recuperación del sistema ferroviario y hablar sobre el potencial que tiene este ramal que está totalmente desaprovechado y que vincula cuatro provincias de la región andina, que son Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, de la República Argentina. Por su parte, la periodista de Sever, Mirta Inés, brindó palabras de elogio al ferrocarril que lamentablemente está ausente en esa región. A continuación, Alejandro Moscaro comenzó su exposición sobre el ramal A con una introducción sobre su creación e historia, los talleres de Laguna Paiva con su importante contribución en el montaje y reparación del material tractivo y rodante, la fabricación de locomotoras de vapor y diésel, los coches motores autopropulsados, coches de pasajeros y vagones de carga que circularon por el ramal. Además, hubo una muestra de ferromodelismo brindada por Nicolás Pinto, deleitando a los presentes con diferentes modelos de trenes en variadas escalas, circulando por las vías montadas a los efectos para la exhibición ante la nutrida concurrencia que observó con detenimiento y admiración las nuevas tecnologías existentes.